noches, bienvenidos a Mysterium y gracias por estar al otro lado. ¿Cree usted que existen lugares, enclaves, donde pueden almacenarse energías intangibles y estas provocar fenómenos paranormales? ¿Y cómo se lleva a cabo una investigación parapsicológica en uno de estos lugares? ¿Cree usted que practicando la Ouija se pueden obtener respuestas de procedencia desconocida? Para hablar de estos interrogantes, hoy va a estar con nosotros Juan Miguel Marsella, investigador de fenómenos paranormales y miembro del SEAMP, Sociedad Española de Amigos de la Parapsicología y el Misterio. Y para nuestro reportaje de investigación, el equipo de Mysterium se ha desplazado a la capital segoviana para mostrarles un documento inédito. Dos investigadores, Francisco Egaña y Pompeyo Martín, han descubierto un legajo que recoge un exorcismo practicado en la capital de Segovia. ¿Pero qué visos de realidad tiene esta sorprendente historia? ¿Qué opina la Iglesia Católica sobre los exorcismos? ¿Realmente existe el diablo? Investigador de fenómenos paranormales y es el presidente del SEAMP, Sociedad Española de Amigos de la Parapsicología y el Misterio. Juan Miguel Marsella, buenas noches y bienvenido a Mysterium. Buenas noches, Ángel, todo un placer estar en tu programa. Me alegro de que sea así. ¿Has visto qué lugar tan emblemático? La verdad es que es un lugar precioso, un lugar muy bonito, este Salón de los Espejos. En el Teatro Calderón de Valladolid. Tú has investigado teatros, ¿verdad? Que tienen una historia truculenta detrás. La verdad que sí, que he investigado algunos teatros. Por ejemplo, el famoso Teatro Español, uno de los más antiguos de España, igual que el de Almansa, más o menos del 1578 aproximadamente. Le llamaban el Teatro del Príncipe por Felipe II... pero luego ya, más adelante, pues se convirtió en el Teatro Español. Eres el presidente del SEAMP, una sociedad. ¿Qué pretende? ¿Cuándo surge la idea de crear esta asociación y qué fines perseguís con ello? Bueno, la idea la empezamos a pensar sobre el año 2004, pero la sociedad no se inscribió en el registro del Ministerio del Interior hasta el año 2006. La principal idea de crear esta sociedad fue para poder conseguir permisos para estas investigaciones que tanto nos gustan y de una forma de teniendo un registro detrás y un CIF, pues es mucho más sencillo de que en ciertos lugares estatales o en centros médicos, etcétera, te puedan dar una autorización que yendo directamente con nuestros nombres y apellidos. Claro. Efectivamente, tienen un sitio donde poderse agarrar para en caso de que suceda cualquier cosa, pues tienen donde pillarte para ser más claros. Esa fue una de las excusas, digamos, de... Aparte de poder juntar personas de todas partes de España para intentar realizar este tipo de investigaciones de la forma más correcta posible. O sea, aparte de teniendo distintas personas que puedan analizar todos los distintos posibles fenómenos paranormales que captamos, también pues tener un grupo de personas especializada, ¿no? Vamos a decir, por ejemplo, en el caso de Madrid, pues hay antropólogos, psicólogos, físicos. En el caso de Barcelona tenemos analizadores de fotografía, de sonido, periodistas. O sea, intentamos hacer un equipo multidisciplinar de esta manera. Porque realmente empezamos entre los años 2004 y 2006, como bien comentabas antes, y ahora mismo tenéis delegaciones en varios puntos de España ya. Efectivamente, pues por ejemplo, como he dicho, tenemos delegación en Barcelona, en Cataluña, tenemos en Zaragoza, en Málaga, en Castilla-La Mancha, en Toledo, en Almería y alguna más que a lo mejor se me está olvidando, pero vamos, tenemos en varios puntos de España. Tenéis una web muy interesante que yo he visitado y ahí realizáis varios tipos de actividades, como por ejemplo una revista digital, temas de programas de radio, investigaciones. Sí, bueno, intentamos que sea, que tenga el máximo movimiento posible. Por ejemplo, en el caso de Madrid, el movimiento en este tipo de temas pues está cada vez más parado, ¿no? Nosotros intentamos que esto resurja y que la gente se interese por ello. Entonces, de esta manera, aparte de crear un programa de radio online, realizar una revista trimestral con distintos artículos de otros compañeros de otros lugares, aunque no sean de la SEAN y nuestros mismos, y de nosotros mismos, perdón, también intentamos que la gente se interese porque estamos montando una
serie de conferencias. Es decir, el primer viernes de cada mes estamos montando una serie de conferencias, pues con gente bastante conocida, para que nos hablen de distintos temas relacionados con el misterio. Esto está haciendo de que mucha gente pues tenga la oportunidad de asistir a este tipo de charlas o conferencias de una forma gratuita y que se interese más en nuestra sociedad y en lo que intentamos hacer por el misterio. Lleváis, me imagino, personajes especializados en este tipo de materias, en las que habrá un amplio abanico, ¿no?, en el mundo del misterio. Pues mira, ya hemos tenido de invitados, por ejemplo, pues a José Antonio Plaza, que es un señor que es antropólogo, pertenece a la SEAN, a Miguel Pedrero en dos ocasiones, a Jesús Callejo, a Sol Blanco Soler, a Juan Ignacio Cuesta, a Manuel José Delgado, a David Sentinella, a Francisco Narla, y así todavía los que quedan por asistir a nuestras conferencias. Vamos a adentrarnos en el mundo del misterio. ¿Cuál es la forma de investigar un caso? ¿Cuál es la crónica de una investigación? Bueno, lo primero que yo creo que es que hay que ser neutral y muy riguroso, ¿no?, en lo que estás realizando. En el caso, por ejemplo, es que según el lugar donde vayas a investigar. Si, por ejemplo, vas a investigar una supuesta casa con fenómenos paranormales que tiene habitantes, pues hay que actuar pues de una manera precavida, hay que intentar buscar una información, en ningún momento tienes que meterles miedo respecto a esos posibles fenómenos, siempre tienes que intentar buscar la causa natural del fenómeno, sobre todo pues en muchos casos de sonidos, de estas respiraciones o de luces que se apagan o se encienden. Siempre tienes que estar un poco quitándole hierro al asunto y diciendo, oh, esto puede ser una causa natural, puede ser un problema eléctrico, un problema de la construcción, etc. En el caso de lugares abandonados o pueblos abandonados, lo primero que tienes que buscar es la historia del lugar, consultar pues distintas hemerotecas, distintas bibliotecas, el ayuntamiento, si hace falta, de la población, etc., pues para saber un trabajo de documentación para saber realmente en dónde te estás moviendo. Luego intentar buscar testigos, porque claro, yo te puedo contar, en este lugar hay una leyenda de, pero ¿quién te la ha contado? Pues ha sido pues como lo típico de las leyendas urbanas, ha sido el primo del amigo. No, pues bueno, en el caso de algunos lugares que hemos ido, pues tienes que intentar buscar esos testigos que han vivido esos fenómenos paranormales o por lo menos que conozcan un poco la historia del lugar. Pues tienes que moverte, lo primero suelen ser bastante recelosos en hablar contigo, pero bueno, pues un poquito de charla, a lo mejor alguna invitación en algún bar, etcétera, pues siempre hace que esta gente se abra más hacia ti y que te cuenten estas historias tan interesantes. Y luego, por supuesto, pues en el tema de las supuestas investigaciones en la búsqueda de fenómenos paranormales, pues lo que tienes que hacer es intentar llevar un equipo multidisciplinar, por supuesto, intentar llevar el máximo de aparatos que te sea posible. Ya hablaríamos de lo que es la investigación de campo. Continuamos con Juan Miguel Marsella, investigador de fenómenos paranormales y presidente del SEAMP. Estábamos comentando, Juan Miguel, ya lo que es la investigación de campo. ¿Qué tipo de aparataje, qué tipo de aparatos utilizáis para intentar descubrir ese lado oculto del misterio? ¿Qué hay detrás de esos fenómenos? Bueno, pues nosotros intentamos llevar, pues como te he dicho, de todo tipo de aparatos el máximo posible y que claro, que sepamos utilizarlos y que sepamos para qué sirven, que también es muy importante no comprar cualquier cosa y que luego no sepas ni siquiera cómo utilizarlo, ¿no? Pues lo primero que intentamos es tener aparatos de medidas, pues tanto de campos electrostáticos como electromagnéticos. Intentamos el saber más o menos cuáles son las medidas, pues por ejemplo, que sean perjudiciales para la salud en el tema de la electricidad estática. Intentamos conocer pues todo este tipo de medidas y luego aparte pues el usarlos, ¿no? Por supuesto, también utilizamos brújulas. Una simple brújula te puede captar directamente una anomalía magnética en un lugar porque se volvería totalmente loca la aguja, ¿no? Luego, por ejemplo, también utilizamos grabadoras, tanto analógicas como digitales. En algunos momentos llevamos hasta magnetofones. Por supuesto, ordenadores. En algunas ocasiones llevamos centrales de alarma, en el cual ponemos una serie de detectores de movimiento, algún tipo de cámara, en la cual sirve para monitorizar el lugar. También llevamos Noctiluz o gafas o monoculares de visión nocturna.
Vamos, un poco de todo, pues para intentar realizar la investigación de la forma más seria posible. Uno de esos aparatos que creo que no has nombrado es un termómetro digital. Por supuesto. Y porque tiene una característica especial en estos casos, ¿verdad? Hombre, por supuesto, se me ha olvidado tanto el termómetro digital como el termómetro láser. El termómetro digital lo que te hace es, en estos momentos que tenemos estas termogénesis, estas bajadas de temperatura tan curiosas que ocurren en supuestos lugares abandonados, lo que nos hace es marcar esa bajada de temperatura. En el caso, por ejemplo, del termómetro láser, lo que te hace es directamente poderte medir cualquier punto de la habitación en cuestión de segundos. O sea, si tú ahora mismo con el puntero láser vas y orientas a cualquier lado X, a una ventana, pues te va a decir la temperatura que tiene esa ventana. Si alguien en ese momento está notando esa bajada de temperatura a su lado, o nosotros mismos, te va a decir qué temperatura tiene ese lugar. Luego llevamos también una central atmosférica que nos está diciendo todo el rato la humedad que tenemos, la relatividad y, por supuesto, la temperatura. Esto es algo más lento del funcionamiento, no baja en ese momento, pero también nos sirve para estas supuestas bajadas de temperatura y estos cambios de humedad que también se registran en estos lugares llamados encantados. Y es que los investigadores de los fenómenos paranormales habéis comentado de que existe una relación directa entre esas bajadas de temperatura y entre apariciones fantasmales o presencias energéticas o algo similar, ¿no? Sí, muchas veces están relacionadas con una propia fantasmogénesis, pero, por ejemplo, cuando hablamos de fantasmogénesis, hay mucha gente que lo relaciona simplemente con la aparición de una supuesta energía, ¿no? También está relacionado con los sonidos, y en algunas ocasiones también baja la temperatura cuando se está registrando algún tipo de parafonía. Es muy curioso, ¿no? Pero a lo mejor estás realizando una sesión de grabaciones y en ocasiones pues esa temperatura comienza a bajar y justamente lo detectas y luego rebobinas, posiblemente que tengas alguna parafonía en la grabadora. Nuestro invitado de hoy, Juan Miguel Marsella, nos va a efectuar una narración sobre una investigación desde luego sobrecogedora. Y es que el mundo del misterio adquiere su mayor dramatismo cuando hay muertes de personas. Yo también he tenido la oportunidad de investigar casos similares con ese mismo tipo de patrón. En mi libro, La cripta sellada, recojo uno de esos casos, el de San Martín de Casuar. En mi archivo tengo documentos que parecen avalar la tesis de que podría ser un lugar maldito. Y es que estoy hablando de la extraña muerte de un niño de corta edad. Estoy hablando de la muerte de cuatro jóvenes después de pasar un día allí de acampada. Y estoy comentando dos cicloturistas que se arrojaron sin saber el motivo, sin que hubiese conato de pelea, sin dejar ninguna nota, desde un viaducto de 50 metros de altura. Las bicicletas quedaron arriba en perfecto estado. Pero aún hay más, y es que hay personas que han hablado de apariciones fantasmales. Incluso los buitres que habitan aquel lugar han tenido comportamientos extraños. Quizás en alguna ocasión aquí mismo les cuente la historia completa. Vamos a adentrarnos de tu mano en investigaciones que tú has realizado. Yo sé que una de las últimas que has realizado y que te ha llamado muchísimo la atención por en sí la investigación ha sido el caso de Marmellar. Pues cuéntanos, sí. ¿Cómo ha sido ese caso? ¿Qué te has encontrado? La verdad que el caso de Marmellar es uno de los casos más curiosos y más terrorífico que me he encontrado, pero terrorífico no por apariciones, sino porque fíjate lo que es la curiosidad, Ángel. Estábamos siguiendo una leyenda urbana de internet, de tantas que seguimos, de tanta literatura mala online que leemos, y hay algo que me llamó la atención: un pueblo abandonado en la Sierra de Montmell, en Tarragona, en el Bajo Penedés. Nos encontramos una leyenda que te hablaban de un asesinato en este pueblo abandonado, de una chica que el 24 de junio del año 1993, que se había ido con un grupo de rockeros, de estos que escuchan black metal. ¿El día de San Juan? El día de San Juan, la noche de San Juan, efectivamente, que se había montado en un coche con matrícula de Valencia y que la mañana siguiente se la encontraron asesinada y calcinada en esta población de Marmellar. Pues bueno, un caso. Que es un pueblo abandonado. Sí, es un pueblo abandonado, efectivamente, que
que está bastante de difícil acceso, está encima de la Sierra del Montmell, y un lugar, pues como te digo, bastante con un difícil acceso, ¿no?, para llegar cualquiera, y más si no lo conoces. Bueno, digo, bueno, esto es un caso que se puede comprobar, están diciendo una fecha, están diciendo una localidad y están diciendo que una chica que ha sido asesinada. Bueno, hemeroteca, me imagino. Efectivamente, empezamos a realizar un trabajo de investigación, tanto en hemerotecas como preguntando la propia. Ahora están los Mossos de Escuadra, pero entonces estaba la Guardia Civil en el Vendrell, que fueron los que llevaron el caso, y nos encontramos que había parte de verdad y parte de mentira en esa leyenda. En el caso de la chica que había sido secuestrada, bueno, que se había ido con estos rockeros del Vendrell, era una niña de 15, 16 años, era alemana, había nacido en Düsseldorf, y esta chica no fue la que en realidad apareció muerta en Marmellar. Esta chica, pues nada, simplemente se fue con un grupo de jóvenes rockeros a escuchar música, a pasárselo bien, porque había tenido una discusión con su familia. O sea, que hubo una desaparición, digamos, de, me imagino, de unas horas, de unos unos días, que estuvo la niña de fiesta, ya lo había hecho en otras ocasiones, y apareció sin ningún tipo de problema y nada. Pero en realidad sí había aparecido un cadáver en el cementerio de Marmellar. Esta chica tenía unos 20 o 30 años, era de piel morena, apareció medio calcinada, con las huellas dactilares de las manos cortadas y quemadas, y con restos de haber sido partícipe en algún tipo de ritual de magia negra o satanismo. Había restos de sangre, una serie de pintadas con pintura especial, con tinta vegetal, con distintos símbolos relacionados con este tipo de cultos, entre ellos un pentáculo, y luego había restos de algún animal sacrificado al lado suyo. También había un colchón quemado, que actualmente todavía se puede encontrar. A mí eso es algo que me extraña, luego te diré por qué. Pero bueno, el asesinato ocurrió, se descubrió, y todavía ni la chica ha sido identificada. Ni los culpables han sido detenidos. O sea, es un caso que sigue abierto y que en unos cuantos años lo tendrán que cerrar porque no han encontrado ningún tipo de dato sobre este homicidio. Un caso que sigue abierto y que parece que hay indicios de la participación de una secta satánica. Y es que me ha llamado mucho la atención cuando comentabas esa leyenda urbana de que había un coche con matrícula de Valencia. Porque tú sabes, como yo, que toda la costa del Mediterráneo es donde dicen que hay más sectas satánicas de toda España, lo que es toda la franja, ¿no? Se comenta desde la zona de Alicante, Valencia y parte de Tarragona, que es donde estamos hablando. Estamos hablando de que la mayor afluencia de sectas, aunque siempre se la ponen al Levante, en la zona de Valencia, Alicante, Castellón, pues posiblemente esté más relacionado con la zona de Castellón, Tarragona y el Vallés, oriental y occidental. En la zona del Vallés tanto tienes denominadas sectas ufológicas, también en algunos momentos bastante peligrosas, ¿no? Y también están relacionadas con estos cultos satánicos o de magia negra. Hay bastantes grupos, lo que pasa es que son bastante difíciles de poder descubrir o de poder intentar realizar algún tipo de entrevista con parte de sus miembros. Algunas veces te lo encuentras por casualidad y suelen ser grupos muy cerrados y de muy poca gente, aunque luego entre los gurús tengan algún tipo de comunicación entre ellos, pero normalmente son grupos independientes. Que no se llegan ni a conocer los miembros de unos grupos y otros. No estamos hablando de grafiteros, de chavales que van a un sitio, hacen cuatro, o sea, tres seises, dos pentáculos, se hacen una contramisa del grupo de Warzun que les ha dicho. No estamos hablando de esto, estos chavales normalmente no son peligrosos, son gente normal y corriente con este tipo de ideal y ya está. Estamos hablando de algo bastante más importante y más importante, más serio y que sobre serio. Todo, que lo que es importante, que no son ya las creencias en sí, sino que incurren en delitos muy graves. Muy graves, porque normalmente este tipo de sectas actúan de una manera relacionado pues a lo mejor con tipo de fiestas, orgías, etcétera. En este caso fue lo que se llama una orgía de sangre auténtica, o sea, y luego intentaron hacer desaparecer el cuerpo. La teoría es que al encontrarse el cuerpo de esta manera, medio calcinado, etcétera, no les dio tiempo realmente a abandonar el cuerpo. Es como si en ese momento a lo mejor escucharon algún ruido o vieran que viniese alguien por el camino o cualquier historia de estas y que desaparecieran y dejaran el cadáver allí.
Hablabas de un detalle importante que me querías reflejar, el tema del colchón. Si es una prueba judicial, lo que yo no entiendo es cómo sigue ahí un colchón quemado después del año 93 al año 2005, que fue la primera vez que llegamos nosotros por allí. Es algo que no me cuadra. O sea, ese colchón, aunque lo relacionen con la muerte, si es una prueba judicial, normalmente, aunque estemos hablando del año 93, se la habrían llevado como prueba, pues para búsqueda de ADN, de posibles cabellos, de cuántas personas hubo, etcétera, hasta qué tipo de combustible utilizaron para quemar el cuerpo. Es algo que no es normal. Entroncamos ese asesinato, este caso que sigue abierto, con la investigación vuestra. ¿Encontrasteis algún tipo de vestigio de tipo paranormal con todos los aparatos que lleváis? Bueno, fue muy curioso. Nosotros normalmente también realizamos la Ouija. Tengo que decir que la Ouija es algo que hay que tomárselo muy en serio. No se puede tomar a la ligera ni hacerlo en plan broma. Algo nada recomendable para nada personas recomendable inexpertas. Para personas inexpertas. Porque yo siempre lo he comentado en el programa en varias ocasiones de que son puertas que se abren desconocidas, que luego a lo mejor no sabemos cerrar. Sí, que posiblemente nosotros seamos los que interactuemos con la tabla a través de algún tipo de precognición o algo similar, ¿no? Pero son puertas, como bien dices, que si una vez abiertas, a lo mejor hay gente que lo puede pasar mal para allá toda la vida, ¿no? Pues nosotros en una de estas ouijas contactamos con un posible ser que se llama Jerónimo y nos dio los datos de otro asesinato que había sucedido por esa zona. Bueno, otra vez llegamos a este trabajo de hemeroteca, a ver si era verdad, nos había dado un nombre, se llamaba Ana, y nos encontramos con que efectivamente había habido otro asesinato en la misma zona. Y desvelado a través de la Ouija. Y desvelado, y en este caso sí se sabe quién es la pobre chica que mataron. Bueno, esta chica fue secuestrada de una gasolinera de la marca Tamoil el 14 de febrero de 1996 de Bañeras del Penedès, una localidad muy cerquita de Marbella y del Pla del Manlleu, que está a unos 10-12 kilómetros aproximadamente. Bueno, hicieron una búsqueda exhaustiva de esta niña, de Ana María Barba, contaba entonces con 18 años, y nada, pues todos los pueblos de alrededor, de la comarca, estuvieron buscando, estuvieron por todas partes. Allí todavía la atalaya mediterránea, que es la entrada al camino de Marmellar, y entre medias pues hay una serie de huertas de payeses, y nadie vio el cadáver. El día 16 de febrero de ese mismo año, del año 1996, se encontró el cadáver de Ana María Marín, muerta, con indicios de haber sido agredida brutalmente y violada, y permanecía debajo de una puerta de una de las muchas casas de abandonadas que por la zona. No están relacionados un asesinato con el otro. Se dice que si fue un robo y que sería alguna persona que la conocía y que para que no le delatase, pues que llegaran a hacerla esto, o también estamos hablando de alguna de estas pandas de locos que van por ahí por la zona de la costa. Son zonas muy turísticas donde hay mucho tipo de gente que vayan de estas maneras y que se llevaran a la chica para hacer cualquier cosa. Lo raro del asunto es que hicieron una búsqueda, como te he dicho, exhaustiva a todos los vecinos por todas partes. Por ese camino pasaron un montón de gente y no la encontraron hasta el día 16. Es algo también bastante curioso, y sobre todo cuando supuestamente te lo ha dicho una ouija. Claro, es que hay una multitud de preguntas, una vorágine de interrogantes que se agolpan en mi mente, pero me quedo con preguntarte uno. ¿Con quién habéis conectado para que os desvele esa información? Ahí están las dos teorías que yo no soy capaz de... No me atrevo a decirte realmente cuál puede ser, porque para mí siempre la Ouija ha sido un porcentaje muy elevado, un más del 90%, nosotros mismos los que interactuamos con ella. A lo mejor alguno de nosotros en ese momento, estando en ese lugar, pues ha tenido algún tipo de precognición, como hemos dicho, y a través de cualquiera de mis compañeros, o yo mismo, ¿por qué no?, pues hemos interactuado con la Ouija para dar esos datos, pero en realidad a lo mejor el conductor de haberle venido esos datos habíamos sido alguno de nosotros, no ninguna fuerza externa, o porque no, a lo mejor era el tal Jerónimo, que te puedo decir otra cosa. Un dato muy curioso de Jerónimo, aunque no lo pudimos constatar, fue que había sido enterrado en el nicho 47 del cementerio de Marmellar. Y que todos los huesos del cementerio de Marmellar, cuando se quedó abandonado, fueron trasladados a un osario del cementerio del Vendrell. Y esto también es cierto. O sea, es también algún dato que nos dio que la verdad es que es increíble, ¿no?, pensarlo, pero
Es así, o sea, nos lo dio y siempre te quedas un poco sorprendido. Interesante la entrevista que estamos manteniendo con el investigador de fenómenos paranormales, Juan Miguel Marsella. El suceso que les vamos a mostrar en nuestro reportaje de investigación, también acontecieron extraños fenómenos. Se trata de un documento que recoge un exorcismo practicado en Segovia a una joven. Supuestamente el diablo, en un acto de intromisión carnal, se había introducido en ese cuerpo. Me imagino que estarán deseando de ver un avance del reportaje de investigación que les hemos preparado y que van a poder visionar justo cuando finalice la entrevista que estamos manteniendo con el investigador Juan Miguel Marsella. En ocasiones, la callada, ardua y oscura labor del investigador tiene su recompensa con el hallazgo de un viejo legajo. Pues realmente este es el grueso documento, este legajo que está rotulado con el título genérico de Dominicos, años 1614-1854. Y quizá convendría destacar que los fondos de este archivo no se encuentran perfectamente catalogados ni ordenados, con lo cual pues la búsqueda obedece muchas veces a lo casual. Este es el caso del profesor universitario de arte Francisco Egaña Casariego, que ha hecho realidad el sueño de cualquier indagador al encontrarse por pura casualidad con un documento inédito. El arcaico manuscrito hallado en el Archivo Diocesano de Segovia pone al descubierto un exorcismo practicado por el vicario Fray Juan González a una moza de Segovia, María Fernández, por intercesión de Nuestra Señora de la Guía, cuya efigie se halla actualmente desaparecida. Interesante, ¿verdad? Lo van a poder ver justo cuando finalice la entrevista que estamos manteniendo con el investigador Juan Miguel Marsella. Les pido, por favor, que estén atentos a la narración de una investigación sorprendente y sobrecogedora. Juan Miguel, has estado en numerosos lugares de la geografía española donde dicen que han sucedido fenómenos paranormales. ¿Cuáles son los que más te han impactado? Bueno, por supuesto, de los más conocidos que conocemos todos, pues a mí me gustó muchísimo el ir a Ochate, en el condado de Treviño, en Burgos. Fue algo que me encantó. Estamos hablando del año 91-92. Es un lugar muy especial. Es un lugar muy visitado. Es un lugar muy, muy especial. Los vecinos un poco cerrados en el tema de hablar sobre ello, pero luego, pues la verdad es que algo hay. Yo diría más bien que no le voy a poner como un lugar de poder, porque parece todo lo contrario, ¿no? Pero es un lugar que tiene algo muy especial, es algo que te atrapa. Por supuesto, el pueblo viejo de Belchite. Y últimamente... Estamos hablando de Zaragoza, ¿verdad? Sí, de Belchite en Zaragoza. Bueno, el pueblo viejo, digo el pueblo viejo porque, bueno, fue un pueblo que tuvo una tremenda batalla en la Guerra Civil, donde fallecieron 6.000 personas. El general Pozar del bando republicano mandó casi 80.000 hombres contra un pueblo de 10.000 habitantes. Lo fundieron. Y luego, cuando empezaron a volver la población a estar un poco en sí, en el año 38 entró el comandante Franco, o sea, perdón, el general Franco, y en ese momento pues ya volvieron otra vez al desastre máximo, ¿no? Luego allí, aparte, hubo una serie de campos de concentración, la pequeña Rusia, en el cual también falleció mucha gente, y fueron los que construyeron el pueblo nuevo de Belchite, que si te pones a cualquiera que lo visite, pues verá que es un pueblo muy similar, totalmente con construcciones tipo... militares, como si fuera algún pequeño cuartel con casas de los mandos, y algo pues con una infraestructura muy, muy clónica. Lo que pasa es que allí ha habido fenómenos paranormales constatados como grabaciones psicofónicas de aviones de la Guerra Civil. Sí, ha habido ese tipo de grabaciones, pero bueno, yo la verdad es que cuando hemos estado hemos captado otro tipo de grabaciones. Eso sí, yo tengo que decir que tengo un orden cerrado militar en una de las grabaciones. Se escucha perfectamente pues esos golpes que se dan cuando se pone el firmes o cuando se hace un descanso, y hasta el golpe del fusil en el hombro, ¿no? Lo del registro de estos supuestos aviones, ¿no?, que se registran, que lo suelen hacer en la casa del reloj, perdón, en la torre del reloj y en la zona de la cruz, yo tengo una teoría que posiblemente sea el viento, pero bueno, tampoco quiero tirar nada por tierra porque en realidad no soy nadie para saberlo, no lo sé.
¿no? Pero yo tengo esa teoría porque yo he registrado algunos sonidos moviendo el micrófono, cambiándolo de posición, y según si está un poco más elevado o menos, pues se notaban esos sonidos que parecían aviones de pistón. Al final, en este mundo de la parapsicología, lo que se pretende es intentar dar una explicación natural, y hay que buscar las distintas hipótesis alternativas. Por supuesto, es que siempre lo que tienes que intentar buscar es el fenómeno natural. Lo que no puedes buscar es un fenómeno paranormal cuando ni siquiera sabemos si son realidad los propios que nosotros hayamos vivido. Sin duda es una buena manera de investigar. No me resisto a preguntarte, por último, Juan Miguel, ¿has sentido en alguna ocasión miedo? En alguna ocasión. ¿Cómo, por ejemplo? En el sanatorio de Agramonte, también en la provincia de Zaragoza, en Vera del Moncayo. Resulta que pasamos la noche, nosotros somos así, como digo yo, muy valientes, ¿no? Nos dedicamos a pasar la noche en estos sitios. Habíamos puesto el campamento en la zona de la capilla del sanatorio de Agramonte, pero anteriormente pues estuvimos pues comiéndonos unos bocadillos cuando yo observé una luz azul como cuando lleva a alguien un frontal, pero un azul como un azul amoratado, un azul raro, no llegaba a ser el color de un LED. Pues resulta que vimos la luz, me levanté, estuvimos comprobando todo el rato el tema de la visión, con visión nocturna, a ver si había gente, a ver si no había gente, y no encontramos a nadie. Luego te pones a pasar la noche a las 3 o las 4 de la mañana y no tenía miedo a lo paranormal, si te voy a decir la verdad. Tenía miedo por si acaso había sido alguien y en el momento que estuviésemos durmiendo pues nos pudiera pasar algo, pero esa noche sí lo pasé bastante mal. Brevemente, Juan Miguel, ¿para cuándo la parapsicología como una ciencia? Pues yo pienso que debería ser para allá. Según la UNESCO, en el año 1972 lo metió dentro de la nominación de ciencia y tecnología. Yo creo que igual que hacemos caso a la UNESCO para un parque nacional o para un monumento o para muchas otras cosas, para esto también se debería hacer caso. Lo que ocurre es que hay mucha gente que se hace nombrar parapsicólogos o supuestos investigadores y en realidad pues lo que hacen pues son rituales esotéricos y otro tipo de mancias que yo para mí son muy respetables y en algunas me parece muy curioso, pero yo creo que la parapsicología lo que debe hacer es investigar ese tipo de mancias, no que serio y científico. Efectivamente, no que esta gente pues se autoproclame parapsicólogos o que te hagan un curso, por ejemplo, de parapsicología, que todos sabemos que ninguno es auténtico, ¿no? Pero cada uno se gasta el dinero en lo que quiere y que luego te metan cartas de tarot o mancias o quiromancia, etcétera, etcétera. Juan Miguel, ha sido un placer tenerte en Mysterium y escuchar tus conocimientos y tus experiencias. Muchas gracias por habernos acompañado. Muchas gracias a vosotros por habernos traído y para mí todo un placer, como te he dicho al principio. Gracias, Juan Miguel. Y a ustedes solo decirles que ya que estamos hablando de ciencia, que sepan que teorías actuales que estamos siguiendo hoy en día, mañana quizás sean erróneas. Y en nuestro reportaje de investigación, el equipo de Mysterium se ha desplazado a la capital segoviana. Allí, dos investigadores han hecho realidad el sueño de cualquier indagador. Francisco Egaña y Pompeyo Martín han descubierto un antiguo legajo, un manuscrito donde se recogía el exorcismo practicado una joven en el convento de Santa Cruz la Real. Un documento inédito que recoge los testimonios de varios testigos que dan fe de aquellos extraños sucesos que tuvieron como protagonista al mismo diablo. Les dejo con un reportaje de investigación apasionante, Exorcismo en Segovia. En ocasiones, la callada, ardua y oscura labor del investigador tiene su recompensa con el hallazgo de un viejo legajo. Pues realmente este es el grueso documento, este legajo que está rotulado con el título genérico de Dominicos, años 1614-1854. Y quizá convendría destacar que los fondos de este archivo no se encuentran perfectamente catalogados ni ordenados, con lo cual pues la búsqueda obedece muchas veces a lo casual. Este es el caso del profesor universitario de arte Francisco Egaña Casariego, que ha hecho realidad el sueño de cualquier indagador.
al encontrarse por pura casualidad con un documento inédito. El arcaico manuscrito hallado en el Archivo Diocesano de Segovia pone al descubierto un exorcismo practicado por el vicario Fray Juan González a una moza de Segovia, María Fernández, por intercesión de Nuestra Señora de la Guía, cuya efigie se halla actualmente desaparecida. Pues realmente el descubrimiento se produjo rebuscando en un grueso legajo rotulado con el título genérico Dominicos 1614-1854. Y claro, nuestra sorpresa fue mayúscula cuando lo que buscábamos encontrar era realmente inventarios de objetos artísticos desamortizados por el gobierno bonapartista o descripción de obras de arte que hubieran podido ser expoliadas por las tropas napoleónicas. Y claro, nuestra sorpresa fue mayúscula cuando nos encontramos con el relato de un suceso tan extraordinario como este que nos ocupa. En un principio realmente pensamos que se trataba simplemente de algo curioso y solamente después de ello fuimos realmente conscientes del alcance del hallazgo. Fue el popular presentador Iker Jiménez quien destacó el hecho de que se trata del único caso documentado en España de un suceso de estas características, excepción hecha de otro legajo posterior, ya del siglo XVIII, hallado hace unos años en la localidad de Villafranca de los Barros, en la provincia de Badajoz. Y creo recordar que fue el propio Iker Jiménez quien destacó el hecho de que su hallazgo se produjo de manera tan fortuita y casual como este que nos ocupa hoy. Pues se trata de un manuscrito de 25 hojas sin foliar y en un aceptable estado de conservación, a pesar de las manchas de humedad que afectan a algunos de sus partes y que dificultan la lectura de alguno de sus párrafos, realmente la transcripción del documento no ofreció mayores dificultades. Pues realmente, pensando que se trataba pues de un documento interesante, pensamos que qué mejor lugar para ello que la revista de estudios históricos de la propia orden en cuyo seno realmente se produjo el conjuro, la Orden de Predicadores. Y puestos en contacto con la revista Archivo Dominicano y con su director, el padre José Barrado, pues iniciamos los trámites para su publicación. Todo fueron facilidades y poco después pudimos ver publicada la transcripción de este texto, texto que se vio enriquecido con toda una serie de ilustraciones. En la transcripción también han intervenido el doctor en arte Pompeyo Martín Pérez, publicándolo conjuntamente en un trabajo titulado Un exorcismo en el convento de Santa Cruz la Real de Segovia, en el año 1614, publicado por la editorial San Esteban de Salamanca, como separata del Archivo Dominicano, 29. Claro que este controvertido tema de los exorcismos parece cosa del pasado. Sin embargo, es conveniente aclarar unos cuantos conceptos antes de descubrirles la sugerente historia. Creer que existe el demonio para un cristiano, desde luego, es materia de fe, no es algo opinable, porque la Biblia claramente dice que existe. Nunca se ha definido la existencia del demonio como un dogma, no está definido como dogma, pero sí que forma parte del depósito de la fe en cuanto que las Sagradas Escrituras no solamente lo dan por hecho, es que lo describen, lo analizan, nos advierten, etcétera, etcétera, etcétera. Aquel que crea en Jesucristo tiene que creer en la existencia de los ángeles y de los demonios. No tiene vuelta de hoja esto. Es conveniente recordar que la creencia en la existencia del diablo es lazo común para todas las religiones y es dogma de fe para la Iglesia Católica. Lo que pasa es que es cierto que hay gente que le cuesta el creer en la existencia del demonio porque se lo imaginan de un modo muy folclórico, que si un rabo, color rojo, cuernos, pero estamos hablando de una entidad espiritual, una entidad que no tiene forma, que no tiene color. Resulta más fácil al hombre del siglo XXI el decir, no, yo soy científico, pero ¿por qué no pueden existir más cosas que la simple materia, que las simples moléculas y átomos? ¿Por qué no puede existir? No hay nada que me impida pensar que eso es posible. No hay nada contra la ciencia. Una tradición arraigada desde que Jesús de Nazaret practicase exorcismos y diese autorización a sus discípulos para hacerlo, según está recogido en muchos de los textos evangélicos. Practicar cualquier tipo
de acto en el que se invoque a espíritus desconocidos, en el que se los llama, supone un peligro de que puedan quedarse al lado, a lo mejor solamente aquella noche y ya nada más, o meses o incluso más, o incluso de que entre. Pero que un espíritu entre es muy difícil. Hay personas que han hecho espiritismo durante 4 veces, 8, 15 y no han quedado poseídas, ¿eh? Y después lo han dejado. Sin embargo, es raro que si lo han practicado 15 veces o 20 no hayan sentido ya desde unas cuantas alguna presencia. Si la persona sigue practicando esas cosas es cuando hay más peligro. Tampoco podemos decir a la gente, la primera vez no pasa nada, hasta la quinta no hay un peligro de verdad, ¿no? Porque estamos hablando de seres libres que a veces a la primera se aferran a alguien. Y he conocido casos que con una vez ya han tenido un espíritu al lado. El anterior Papa, Juan Pablo II, luchó contra el diablo en las habitaciones del Vaticano, según cuenta en su diario el obispo francés Jacques Martin. Martin escribió que Ottorino Alberti, obispo de la localidad de Spoleto, llegó el día 4 de abril de 1982 a la audiencia papal con una mujer poseída. Juan Pablo II inmediatamente se puso a trabajar, mientras los gritos de Francesca, que se arrastraba por el piso y aullaba, se escuchaban fuera de la sala de audiencias. El Papa oraba y pronunciaba exorcismos. Muy impresionado por la escena vivida, Juan Pablo II comentó al obispo de Spoleto: «Nunca me había sucedido algo así en mi vida, una verdadera escena bíblica». Cuando venimos, cuando ellos vienen a nosotros, lo primero que les tenemos que hacer comprender es que se necesita una conversión. Y si ni siquiera ven esa necesidad, que pongan algún medio para buscar a Dios. Hay mucha gente que viene a nosotros que es atea. Algunos dicen, no, esto solo les pasa a la gente religiosa. No, no, viene gente atea, agnóstica, por supuesto de otras religiones. Tampoco está circunscrito a un nivel cultural. Le ocurre al campesino, le ocurre a un juez, he tenido casos, y le ocurre a gente de altísimo nivel intelectual y le ocurre a gente que no sabía nada, a jóvenes y a viejos. De todas las formas, la Iglesia Católica trata este tema con suma prudencia. Tal como declaró el presidente de la Asociación Internacional de Exorcismos, el padre Gabriele Amorth, quien dice haber realizado personalmente alrededor de 70.000 exorcismos. La influencia puede ser externa, de forma que la persona viene al sacerdote y te dice: padre, siento presencias, siento olores, siento que alguien me toca, cuando estoy a solas en mi habitación, de pronto o siento un peso al otro lado de la cama y siento cómo se mueve. O puede ser interna. Y eso se ve claro porque comenzamos a orar por la persona y la persona siente algo dentro del cuerpo. He conocido a jóvenes nada religiosos, nada, que cuando he empezado a orar han dicho: padre, algo se me está moviendo dentro. Y han empezado a sentirse peor, peor, a sentir dolores, y me han descrito cómo la oración hacía que sintieran que algo se iba moviendo hacia arriba, con un dolor grande, con una angustia, con unos nervios espantosos, hasta que salía. Pero no les poseía. Las más de las veces se trata de casos relacionados con disturbios de naturaleza psiquiátrica. Los auténticos endemoniados no superan el 5 o 6 por mil del total de personas que se confían a los exorcistas. Índice que sube a no más del 30 por mil para los casos de obsesiones demoníacas, disturbios misteriosos no clasificables como auténticas posesiones diabólicas. En otros casos no es que haga una influencia a ese espíritu. Hay una posesión. Cuando comienzan las oraciones, el espíritu toma posesión
habla a través de él, lo mueve como quiere, está en posesión de ese cuerpo. De esos hay muy pocos casos. A mí me llegaban a la parroquia cada año nuevos unos 4, pero hay que entender que venían de toda España, que recibía gente por la mañana y por la tarde. Casos de posesión, pocos, de influencia, muchos, muchos. Si el exorcista tiene alguna duda sobre la salud psicológica del poseído, debería consultar a un experto. No es siempre necesario, pero es prudente oír el parecer de un psiquiatra. A menudo, las personas sencillas confunden problemas somáticos con el influjo del diablo. Pero no todo debe ser atribuido al maligno. Una vez que entra a la iglesia, aunque él lo quiera, haya rezado, se haya preparado, si cae al suelo en trance y empieza a gritar, se le agarrará y se procederá con el rito. Pero previamente, no solamente es que tiene que haber manifestado la voluntad, es que tiene que haberse preparado. Y entonces, pues, se comienza en el rito del exorcismo pidiendo perdón a Dios, leyendo partes de la Sagrada Escritura referidas al demonio, al exorcismo, después letanía de los santos, se pide a todos los santos que nos ayuden a esa lucha contra los poderes de las tinieblas, y viene después una larga oración deprecativa a Dios. A Dios se le suplica que ayude a ese hermano nuestro, que lo libere. Que después de esa larga oración, que debe ser de las más largas que hay en toda la liturgia, viene la conjuración. Se le ordena al demonio que salga. También es el único momento de toda la liturgia en la que el ministro de Dios se dirige al demonio. En la liturgia siempre nos dirigimos a Dios, o invocamos a los santos, pedimos perdón, hacemos muchas cosas, pero nunca nos dirigimos al demonio, nunca. Mientras que en el exorcismo sí, allí directamente le damos órdenes de que salga. Sí existen unas declaraciones sorprendentes de este avezado exorcista. Son las realizadas en el pasado mes de febrero al diario italiano Il Foglio, reconociendo que hay miembros de sectas satánicas dentro del Vaticano. Sacerdotes, monseñores y también cardenales, lo sé por personas que lo han conocido directamente. Y además es una cosa confesada, en otras ocasiones por el mismo demonio. Declaraciones sin duda sobrecogedoras e invitan desde luego a la reflexión. Les hemos mostrado la opinión de la Iglesia Católica sobre los exorcismos y, como han podido comprobar, no son cosa del pasado. El mismo Papa Juan Pablo II intervino en una sobrecogedora historia, en un sobrecogedor exorcismo. Ahora, que para sobrecogedoras, las declaraciones que ha efectuado el sacerdote Gabriel Amor, precisamente el exorcista más reputado del Vaticano, afirmando que existen satanistas dentro de la misma curia romana. Y ahora sí, ha llegado el momento de que conozcan la verdadera historia que ocurrió en la capital segoviana, un exorcismo, y que se planteen si realmente el diablo puede poseer física y espiritualmente a una persona. Y ahora sí, efectuadas las oportunas aclaraciones, es hora de conocer una sorprendente historia que se desarrolló en la capital segoviana. Sin duda, lo más sorprendente que encontramos en el arcaico legajo es la declaración jurada de todos los protagonistas y testigos de esta truculenta historia con nombre y apellidos. El motivo es que se estableció una comisión por encargo del obispo de Segovia, Ambrosio Álvarez, para que se investigasen todos los hechos. Y la historia, entresacada de las declaraciones de los testigos, prosigue más o menos así. La joven era una muchacha asturiana de 16 años y de nombre María Fernández, que trabajaba como criada en casa del pañero Martín Fernández Peña, casa situada en la calle de la Plata, en la parroquia de Santa Eulalia, de esta ciudad de Segovia. El viernes 9 de mayo de 1614, después de cenar y cuando se disponía a acostarse, María Fernández cayó redonda en el suelo, quedando sin habla. El dueño de la casa fue inmediatamente a socorrerla. Temblaba la dicha moza y bufaba sin hablar palabra. Se asustan, llaman al cura de Santa Eulalia para preguntar lo que le ha pasado. Llega el cura y ve
que está endemoniada. Entonces le hacen un exorcismo ese mismo día, pero que no tiene ningún resultado, porque además el demonio dice que no va a salir del cuerpo de su nieta, porque dice que está en el cuerpo de su nieta, porque él está excomulgado y por hacer una serie de en los mojones de terreno, haber robado al vecino, pues le han excomulgado y se ha muerto excomulgado y se ha metido en el cuerpo de su nieta. Ante esta tesitura, decidieron al día siguiente llevar a la endemoniada al convento de Santa Cruz la Real. Allí les recibió el prior padre Fray Juan González, quien llevó a cabo el exorcismo en la capilla de Nuestra Señora de la Guía. Nada más llegar, la ponen dos estolas, una en cada brazo. Además, ella ya traía una al cuello. Y se la habla en latín y ella contesta en latín, que es curioso porque es una criada que no tiene ninguna preparación de nada. La dijo de osculare crucem, la besaba. De osculare pedes crucis, besaba los pies. Brastia, besaba los brazos. Sumitates, besaba la cabeza de la cruz. Verte cruces, daba la vuelta a la cruz y la besaba. Y a partir de ese momento empieza a incitarle el fraile para que salga del cuerpo de la muchacha. Y él dice que no sale, que no quiere salir. Y entonces ahí hay una serie de trances y se pasan desde las 9 de la mañana hasta las 2 de la tarde haciendo el exorcismo, hasta que consiguen expulsar el demonio de esta muchacha. Y la muchacha se queda muy extrañada cuando sale el demonio, porque dice que qué hace allí con tantos frailes. Y empieza a tocarse la cara, porque la duele, porque le han pegado bofetadas y pellizcos, para ver si con esto conseguían sacar el demonio. Mandan a por Aclevit, es decir, azufre, mandan a intramuros de la ciudad a que vayan para hacerle para acompañar al exorcismo. Y entonces es curioso, porque el muchacho cuando sube se lo da una chica que se encuentra en el camino, y el demonio lo sabe y se lo dice, que ya le han dado el acrevite y que baja ya hacia el convento. Pero vamos, allí nadie lo sabía, porque el chico tenía que ir a una casa, coger el acrevite y volver. Fue entonces cuando al padre Fray Juan Idiáquez se le ocurrió: padre vicario, bajemos el manto de Nuestra Señora de la Guía y pongámosele a esta endemoniada, la cual nos miró con unos ojos muy airados. Así se hizo, ungiéndola con el aceite de la lámpara de Nuestra Señora de la Guía. Y este testigo mojó el pulgar de la mano derecha en el aceite de la lámpara, y haciendo la señal de la cruz en la frente de la moza, mandó al demonio, en virtud de la Santísima Trinidad y de Nuestra Señora de la Guía, que saliese de aquel cuerpo. Inmediatamente, haciendo un ruido con los labios y boca, como quien quería arrancar algo del pecho, cayó hacia atrás en los brazos del padre y volvió en sí, y dijo: Jesús, ¿quién me ha traído entre estos señores? Y así finalizó esta sorprendente historia, cuya veracidad crea dudas respetables. Claro que hay quien dice que el mayor mérito del diablo es hacernos creer que no existe. Ha sido desde luego un placer compartir con ustedes estos 26 programas. Hemos intentado divertirles, entretenerles e informarles. Y además que vean el mundo del misterio desde un prisma quizás diferente. Por lo menos hemos intentado el rigor, la seriedad y la objetividad. Si ustedes así lo han sentido, nosotros nos sentimos halagados. Dentro de unas breves fechas esperamos estar aquí de nuevo para descubrirles otras realidades y también que Castilla y León es una tierra donde la magia se esconde en cualquier rincón. Buenas noches, gracias por estar al otro lado y por favor reflexionen, ¿quién se esconde detrás del telón de este teatro de lo absurdo?